Hola cantantes, sean todos muy bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta nueva sección que he dado a llamar Siguiendo Tutoriales. Hoy, con el ukelele en la mano. ¿Están listos? ¡Empezamos! Sean todos muy pero muy bienvenidos un día más a este bellísimo canal, hermoso cada día con cosas nuevas y con familia más grande, cosa que les agradezco siempre. Muchísimas gracias por el apoyo a todos y si quieren seguir apoyándome no se olviden de suscribirse a mi canal, tienen el botoncito por ahí abajo, y si tienen algún familiar, amigo, conocido que todavía no está suscrito, recomiéndenle mi canal para que se suscriban también y puedan ver todos mis videos. Tienen mis redes sociales en la cajita de descripción por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y vamos a comenzar con el video de hoy. En el video de hoy voy a estar inaugurando... Yo y mis ideas. Voy a estar inaugurando una nueva sección que se llama Siguiendo Tutoriales. Hay muchos tutoriales en YouTube sobre todo, hay muchos tutoriales de canto, de cantar con instrumento, de tocar instrumento, que no es el fuerte, así que vamos a mezclar ambas dos. Ahora les explico bien. Hay muchísimos tutoriales. Ahora, lo que vamos a probar es si esos tutoriales nos sirven o no nos sirven. ¡No, God! ¡No, God, please, no! O nos cuesta aprender con ellos. Voy a explicar una cosa antes para que no crean que estoy haciendo trampa. A mí no me cuentes tu vida. Yo canto desde hace mucho tiempo, pero hace muy pocos años, poquísimos en realidad, empecé a tratar de tocar el ukelele y cantar, o sea, hacer las dos cosas, porque siempre viene bien tener algún acompañamiento para poder cantar las canciones que uno quiera, más allá de las pistas, ¿no? Lo hace como un poquito más, el sonido se vuelve como un poquito más real que teniendo la pista de fondo. Entonces, traté de aprender a tocar el ukelele, quiero decir que soy bastante quesoide tocando el ukelele, o sea, soy bastante mala tocando el ukelele. He mejorado algunas cosas con el tiempo, porque antes hacía así. Era horrible tocando el ukelele, así que he mejorado algunas cosas con el tiempo, pero igualmente seguir tutoriales no es tarea fácil. Así que amigos zapatos del mundo que no saben tocar el ukelele como yo, pero quieren tocarlo y cantar al mismo tiempo, siéntanse identificados con este video, porque si el tutorial me sirve a mí, a ustedes les va a servir seguro. No. El tutorial de hoy viene de la mano de nuestros queridísimos ya amigos del canal, los chicos de Jazeera & Sherry, que hace muy pocos días sacaron un tema. Ellos hacen covers y también hacen tutorial de cómo hacer esos covers. Sacaron un cover de Amén, que es el nuevo tema de Ricardo Montaner, junto con Eva Luna, que es su hija, Mau y Ricky, que son sus hijos, y su yerno Camilo. Sacaron un tema en conjunto, hace mucho lo estaba pidiendo la gente, y sacaron este tema Amén, que está un poquito relacionado, si bien tiene cierta temática religiosa, también está un poco relacionado con todo el año que se vivió. Entonces, Sherry hizo un cover hermosísimo, que voy a dejar el link en la descripción de mi video para que vayan a ver su video. Y bueno, se volvió un furor ese video, tiene ya más de, creo que ya tiene más de 20.000 visitas, la verdad es que los felicitamos. Y hizo un tutorial de esa canción, con el ukelele. Vamos a probar a ver qué tal nos va en el tutorial. Y sí, les voy a estar, vamos a estar chequeando que el tutorial esté seguible por mí, que soy horrible tocando el ukelele. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Por supuesto que voy a ir cortando, ¿eh? Así que... Y al final de este video voy a dejar la versión completa, si salió. El día, ¿sí?, de hoy les voy a estar enseñando, vamos, cómo tocar la canción de Amén. Te tenemos fe. De Ricardo Montaner, Mario Ricky, Camilo y Eva Luna Montaner. Subimos este cover, así que si no lo has visto, pues ve a verlo, está muy bonito. Escúchela, ¿eh? Amén, amén, aquieta mi inquietud. Pausa, antes de que empiece tengo que decir que es una de las sopranos con una de las voces más dulces que yo escuché jamás. Así que está más que recomendado que sigan su canal y que vean sus videos, ¿ok? Bueno, empezamos con... Uf, qué duro. Bueno, empezamos con lo difícil. Acá empieza diciendo versos, vamos a ver qué tal. Vamos a usar. Ok. Fa. Pausa. Fa. ¿Sí? Bien, seguimos. Sol. Sol. Mi menor. Pausa, para. Sol. El gato se quiere sumar a cantar. Mi menor, dijo antes. Mi menor es así. Igual síganla a ella, ¿eh? Yo simplemente estoy mostrando lo que es. ¿Y? Y la menor. La menor.
Bien. Que vamos... Son acordes, son como los acordes, son acordes bastante básicos. Eso está bueno. Porque cuando toca, por ejemplo, no sé, un si. O sí, bueno, los si y yo no somos muy amigos. Nada, problemas míos. Ya iré aprendiendo. Bien, ¿qué dice? Digo que vamos a usar para esta parte va a ser solo marcado. Entonces en cada acorde vas a hacer solo así marcadito. Te voy a dejar aquí un pedacito de nuestro acorde para que puedas ver cómo lo hago. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora, que mi mundo está al revés. Bien, pausa. Entonces ella dijo que era, ya me olvidé cuál era. Es fa, sol, mi menor y la menor, ¿sí? En ese orden. Entonces es... Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora, que mi mundo está al revés. Sí, bueno, hasta ahora fácil. ¿Qué coro? Vamos a hacer fa, sol, la menor y mi menor. Y mi menor. Ok. Fa, sol, la menor y mi menor. No sé si se dieron cuenta, pero si se fijan, van a ver que los acordes son los mismos, simplemente que van cambiando como de posición, ¿ok? Ahora es fa, sol, la menor y mi menor. Entonces, vamos a escuchar cómo lo hace ella y lo hacemos nosotros. Aquí les voy a dejar un pedacito para que lo puedan ver. Que nadie me cuida. Ok, yo tenía razón. Me cuidas, que nadie me amas como tú me amas. Bien, tenía como el presentimiento de que las dos primeras estrofas eran como ella había hecho al principio, que era como sueltito. Y es así. Entonces, ya cuando empieza la parte de que nadie me cuida como tú me cuidas, es fa, sol, la menor, mi menor. Vamos a ver qué tal. Ese rasgueo es... Si les cuesta, hagan esto. ¿Ok? Entonces, a ver. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se merezca que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Bien, hasta ahí. Venía bastante bien. Y eso que yo soy bastante mala, ¿eh? Bueno, a ver, seguimos escuchándola. Vamos a hacer la menor, fa, do, ¿sí? Y sol. Sí, ahí cambió una nota. Creo que son como cuatro. Ok, pausa. La menor, fa, do y sol. La menor ya lo conocemos, es este. La menor, fa, es este agregándole este dedo. Do, este es nuevo. Es de este a de acá, contamos 3. 1, 2, 3, ahí. Y sol. ¿Sí? Vamos a ver qué tal nos va. Si ven que se desconecta algo, es el gato que está haciendo bastante lío. Bien, seguimos. A ver, vamos a escucharla. Corros. Pero en algunos hago lo mismo que en el verso y en el precoro, que es... Pero también creo que en alguno hice también esto. Vamos a hacer abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo. Lo hace despacito. Oh. Para. Vamos a probar con la menor. Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo. Esto cantando es bastante complicado. Vamos a ver si nos sale. No estoy muy segura. Ya me olvidé cuáles eran las notas. La menor, fa, sol, do. La menor, fa, sol, do. Ok. A ver, vamos a verla. Amén. Así.
Ella lo hace mucho mejor que yo. Y si siguen sus tutoriales, probablemente aprendan a tocar el ukelele bien y no como estoy haciendo yo. Bien, entonces, a ver. Amén. Amén. No, no era esta. Amén. Confundí, me parece, de las notas. Sí, me confundí las notas. Bueno, se dan cuenta que no estoy mintiendo y que soy muy mala, ¿no? Bueno, hago lo que puedo, miren lo que hago por ustedes. Vamos a seguir. A ver con el rap. Para esta parte vamos a hacer los mismos acordes que el verso. Pero, me cansé. Pero en la parte que dice, y si pierdo el foco, voy contra la marea, y sin re esa, vamos a hacer los mismos acordes que el precoro. Ok. Puente. En esta última parte vamos a hacer los mismos acordes que el precoro. Así que está muy repetitiva. Y también lo hago dos veces así marcadito, creo. Y luego ya en las otras dos ya lo hago así. Ese, yo quiero que ella me enseñe a hacer ese. Stop it. Get some help. Creo, pero bueno, aquí está, se los vamos a mostrar. Cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí. Cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de Okay, mí, a ver, cuida vamos de a ver mí, a con que este le puente. Entonces, temo si cuidas un, de mí. dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Cuida de mí, llena mi alma y cuida de mí, cuida de mí, a quien le temo si no estás aquí. Ay, no me sale ese puente. De nuevo. Vamos. Toma número 375. Va. Cuida de mí, cuida de mí. Hay que cambiar antes. Está ahí. A ver, voy a probar antes de irnos, antes de todo. ¿Saben que estoy con mucho estrés encima? ¿Okay? Entre que no me sale el tutorial y el gato, ya todos lo conocen, Raúl, mi gato, que es bebé, está dando vueltas por todos lados, ya me apagó la luz. Nada, mucho estrés, chicos, por favor, denle me gusta a este video. Bueno, basta, Raúl, basta. Mira, lo voy a mostrar. Vení para acá, vení para acá. ¿Ven? Ahora anda a jugar, bye. A jugar. Vamos a tratar de hacer el principio, aunque sea. Sí. A ver si nos sale. Oh, qué nervios, ¿eh? Hey, estés donde estés. Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé. Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Y se me apagó el teléfono. Oh. De nuevo, de nuevo. Y vamos a correr eso, ¿no? Me voy a sacar los auriculares. Ahí está, muy bien. Sí, vamos a hacer las cosas bien. Ahí está. Listo, ahora sí. Estamos listos para grabar. Vamos. Un, dos, tres, va. Hey, este es. Dios. Dios. Estábamos listos para grabar, dije. Un, dos, tres, va. Hey, estés donde estés. Necesito que vengas ahora, que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé. Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Que nadie me cuida como. Se mueve sin.
confundí. ¡Ah! Vamos de nuevo. De nuevo, toma última, va. Hey, estés donde estés. Necesito que vengas ahora, que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé. Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Salió, salió más o menos. Dice 775, toma para que saliera. Los invito a ver el canal de Hasid y Sherry, que es genial. Ellos les van a explicar los tutoriales así de espectacular, que yo, que no entiendo nada, pude sacar un poco de la canción. Así que muchas gracias a los chicos de Hasid y Sherry por dejarme usar su bellísimo tutorial. Les mando un beso grande a todos. Espero que se hayan divertido mucho en esta sección. Vamos a seguir haciendo tutoriales. Así que si encuentran tutoriales interesantes que quieran que siga, para divertirse un poco conmigo y de mí también, les pido que me lo dejen en los comentarios. Así voy a mirar los links y seguimos los tutoriales en los siguientes videos de esta sección, ¿ok? Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.